La atmósfera de Marte está constituida esencialmente por dióxido de carbono y ocurre que aproximadamente un tercio de este dióxido de carbono condensa en los polos cuando estos están en su periodo de invierno, para progresivamente, cuando los polos se dirigen hacia la primavera y el verano, ir liberando poco a poco este dióxido de carbono y devolviéndolo a la atmósfera terrestre. Dada la gran cantidad de dióxido de carbono que hay involucrado en el proceso, pues resulta fundamental poder para caracterizarlo para poder entender los procesos que tienen lugar en la atmósfera de Marte y poder describir cómo evoluciona su clima. Y eso es lo que nosotros hemos hecho utilizando imágenes de altísima resolución del instrumento HiRISE de la NASA. Describir en una zona concreta del polo norte marciano cómo ocurre la formación y evolución de esta capa de dióxido de carbono desde el invierno hasta la primavera. En nuestro estudio hemos encontrado dos resultados fundamentales. El primero de ellos es que el dióxido de carbono se deposita en forma de copos de nieve en una cantidad muchísimo mayor de lo que predecían los modelos hasta la fecha. Y el segundo resultado es que el espesor de esta capa de dióxido de carbono es menor de lo que se ha podido determinar con instrumentos de alta precisión como la altimetría láser. Nosotros hemos hecho esto para una zona concreta del polo norte marciano y estamos intentando localizar otras áreas para poder aplicar nuestra técnica y ver si se pueden generalizar los resultados a todo el casquete polar de Marte.